Tal vez está corta. Por eso estaba ese papel. Era un cartón. ¡Un papel de tierra! Esta mesa está cambada. Esta mesa. Cambada. Esta. Este temazo que se lo voy a dedicar a Coco. Es una carrera. ¡Sí, señor! ¡Esto está genial! ¡Dale, Laurita! ¡Acelera, Laurita! ¡Venga! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Voy a correr a Juan y Dios! ¡Ahí está el gran calamardo! ¡Vamos! ¡Me llamo Forrest Gump! ¡De casi! ¡Recorrió medio mundo! ¡Cabo Chile de Fondos, Punta Llana 2018! ¡Activándonos todos! ¡Actívate, colega! ¡Acelera, Rubén, acelera! ¡Qué velocidad, qué velocidad! ¡La fiesta espera del deporte! ¡Gracias! ¡Vamos a darle caña al Coco Pil! ¡No, joder! ¡No! ¡Esta es de las tuyas! ¡Maldita la tira adentro! ¡A que se me lleve el charco! ¡Madre mía! ¡Que viene para el charco! ¡Y Dios, cómo corre esta gente! ¡A Mario! ¡Los padres, me parece! ¡Arriba! ¡Dale, Toto! ¡Ándale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está el DPS en la visión! Bueno, me gusta porque ya que se está perdiendo en el pueblo, ya que está bajando la tasa de niños, pues para seguir el baloncesto, que es una cosa que ya no está viendo en el pueblo. Y bueno, un día como esto que es para impartir el deporte y así no promocionar otro tipo de ocio. ¡Grita la afición! ¡Grita la afición! ¡Grita la afición! Bueno, ¿qué significa? ¿Por qué te has dedicado a la petanca? Y cuéntanos en qué consiste este torneo de San Juan tan especial. Hombre, yo me dedico a la petanca desde chiquito porque es un deporte que me gusta y que me apasiona. Y el torneo de San Juan, bueno, llevo un montón de años realizándolo y para nuestro club es importante porque lo empezaron a organizar pues, otros componentes que había pues, hace unos años. Y nosotros quisimos seguir con el torneo y desde el ayuntamiento también nos apoyan y nada, y queremos seguir organizando. Y ya para el año que viene es el 25 aniversario del club y lo queremos hacer también un poquito más fuerte. Aquí hay equipos de todo el territorio insular, incluso hay dos equipos también que vienen de Tenerife a jugar el torneo. O sea que es un honor para nosotros que haya también equipos de fuera de otras islas a participar en nuestro torneo. Este año hay 12 equipos, o sea que una participación muy, muy buena, muy aceptable y nada, a disfrutar toda la tarde.
Buenas Ópticas TV. ¿Pero qué estás tirando? Dificultad.